Grave incendio de una vivienda en La Habana. 7 miembros de una familia murieron el miércoles en el incendio de su casa ocurrido en la madrugada. Un rescatista que no quiso revelar su identidad indicó que entre los fallecidos se encuentran 2 menores, una niña de 5 años y un niño de 4. Los bomberos confirmaron posteriormente que la familia había puesto a cargar las baterías de sus 2 ciclomotores eléctricos en la sala de su casa y una de ellas explotó, desatando el incendio. Los cuerpos de emergencia tardaron más de una hora en controlar el incendio, que destruyó totalmente la construcción hecha de mampostería y madera en su interior. Al menos 3 camiones de bomberos fueron movilizados. Ante la recurrente escasez de gasolina, los vehículos eléctricos, en particular scooters y ciclomotores, son cada vez más numerosos en la capital cubana. El presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero lamentaron el hecho y expresaron sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas.